Para mí un espacio público es un área en donde cualquier persona tiene acceso para convivir en paz y con alegría. Este año se inició la intervención en esta colonia de Infonavit Nacional y hasta la fecha hemos implementado 11 actividades, entre las que hay Lima Lama, manualidades, dibujo, bisutería, jazz, lectura, fútbol, paletas de bombón. Pues son bastantes, son 11 actividades las que tenemos en totalidad aquí. Mire, a través de estas actividades se da un entorno para que desarrollen actividades tanto deportivas como culturales. Por ejemplo, a través de la música logran una integración los niños de cómo trabajar en equipo, también de tener una convivencia sana, ¿verdad? De, por ejemplo, aprender a cumplir reglas, normas, respeto, pues a través del deporte y de lo cultural. Las previenen a través de la, yo digo que la herramienta más principal es que lo hacen parte de su vida cotidiana. Es decir, que ya ellos todos los días, ellos aprenden a conocer a sus vecinos, aprenden a conocer a sus compañeros, a conocer sus habilidades y debilidades, y a través de ello darse un acompañamiento integral. Aprenden a ser compañeros y equipo. Antes de que nosotros llegáramos, pues estaba realmente solo, no había actividades. Se habían hecho algunos trabajos, ¿verdad?, a través del municipio y de seguridad pública, pero pues ya se terminaba el proyecto y ya se habían retirado las personas. Entonces, cuando nosotros llegamos, pues la gente se empezó a dar cuenta y ellos solos empezaron a convocar más vecinos a activarse. Se hizo rehabilitación, por ejemplo, de todo lo que estaba sucio, ¿verdad? Estaba la hierba crecida. Toda esa parte se hizo lo que es limpieza, rehabilitación, limpieza de local, y se fueron integrando pues ya las actividades y pasando la voz a través de la colonia. Pues mire, yo le puedo comentar de Cielo Fernández. Es una niña que no escucha desde su nacimiento, nunca escuchó. Y ella aquí, pues era una niña muy aislada, es decir, pues estaba siempre en su casa. A través de estas actividades empezó a involucrarse en lo que es pintura, en lo que es manualidades, y a través de eso ella ha aprendido a desarrollar más su comunicación y socializar con niños, teniendo una equidad totalmente perfecta. Ella ha participado con nosotros en jazz, en diferentes festivales, y créame que ha tenido integración total. Pues invitar a todos, que este es un espacio abierto, que las actividades están totalmente diseñadas y pensadas para que vengan y convivan y aprendan y socialicen y se lleven de verdad un crecimiento enorme, no nada más con las actividades, sino también a través de las pláticas, de los viajes culturales que hacemos y pues de todos los aspectos que involucra el programa de rescate de espacios públicos de paz y convivencia.